Después de presentarles la Mazda CX-3 y CX-5, nos hacía falta tener en nuestro canal la CX-9, la camioneta más grande y representativa de la casa japonesa a nivel mundial. Este modelo de 7 puestos se ha consolidado como una de las alternativas más interesantes en su segmento, a su vez que se convierte en el Mazda más costoso que se vende en el país. Mi nombre es César Arboleda y a continuación voy a presentarles la versión Grand Touring Signature, que es la más equipada y se diferencia de la versión LX por tener un nivel de acabados más lujoso y mayor equipamiento interior. Empezando a hablar de su exterior, la CX-9 sigue la línea de diseño Kodo que hemos visto en otros productos de la casa japonesa, aunque más orientados al lujo y la sofisticación, con diversos apliques cromados en toda la camioneta. Eso sí, la influencia deportiva está marcada por la gran parrilla frontal que sale un poco de la carrocería, el diseño interno de los faros LED y el borde cromado del parachoques, donde podemos encontrar unas pequeñas exploradoras LED en la parte de abajo. En los costados, este imponente SUV de 5.07 metros de largo exhibe una línea muy limpia y elegante, donde se resaltan unos atractivos rines de 20 pulgadas y unos sutiles apliques cromados como mencionamos anteriormente. Atrás vemos que la CX-9 sigue las tendencias que ya hemos visto en varias camionetas grandes y une sus stops con una franja cromada, mientras que las dos salidas de escape están acorde con su buen desempeño. Su portón de apertura eléctrica da acceso a un buen baúl, cuya capacidad es de 407 litros con 3 filas de asiento en uso. Mazda se ha esmerado por ofrecer gran calidad en todos sus productos y la CX-9 se convierte en un referente en su segmento. Como pueden ver, ofrece calidad y materiales de nivel superior muy premium, además de cojinería en cuero Napa de color marrón, lo mismo que apliques en madera Rosewood. Adicionalmente a eso tenemos un volante muy deportivo que podemos regular tanto en profundidad como en altura y lo único que nos haría falta serían levas para hacer los cambios. Pese a sus considerables dimensiones, la posición de manejo nos permite dirigirla con confianza, además de ofrecer un cuadro de instrumentos que combina una pantalla TFT de 7 pulgadas que ofrece bastante información al conductor. Otro detalle interesante es la pantalla activa de conducción que vemos proyectada en el panorámico. En la consola central encontramos una pantalla flotante de 8 pulgadas para el sistema Mazda Connect, que solo se es táctil cuando el vehículo se está estacionado por seguridad y que ahora tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Es de muy fácil manejo gracias al botón central multicomando. En términos de equipamiento, la versión Grand Touring Signature que estamos viendo viene con asientos delanteros de ajuste eléctrico con ventilación, climatizador de 3 zonas, un muy buen sistema de sonido Bose de 12 parlantes, además de una cámara de visión de 360 grados de gran utilidad para las maniobras de parqueo. En cuanto a seguridad, equipa 6 airbags, el paquete de ayudas de manejo iActive Sense con múltiples asistencias, como monitoreo de punto ciego, control de crucero activo, asistente de mantenimiento en el carril con alerta de salida del carril, ajuste automático de intensidad de las luces frontales, frenado automático en ciudad y asistente de arranque en pendientes. Como pueden ver, 3 personas adultas caben perfectamente en la segunda fila de asientos. Tengo muy buen espacio en la rodilla, lo mismo que en la cabeza. Encontramos rejillas para el aire acondicionado. Tenemos una cortinilla para tapar el sol. Y adicionalmente a eso tenemos un apoyabrazos con portavasos y un lugar especial donde poner a cargar celulares, ya que tenemos 2 puertos USB. Adicionalmente a eso me llama mucho la atención que podemos correr la silla hacia adelante sin sacrificar espacio para ofrecer un mejor confort a la tercera fila de asientos y también podemos regular la silla para tener un mejor confort. Como pueden ver, acceder a la tercera fila de asientos es muy fácil, simplemente en 2 pasos corremos la silla e ingresamos a una de las terceras filas de asiento más cómodas que me he montado.
Junto a su nivel de confort y buen espacio interior, el conjunto mecánico es otra de las virtudes de la CX-9, pues equipa el motor Sky Active Turbo de 2.5 litros que desarrolla 228 caballos de potencia y 420 Nm de torque, acoplados a una caja automática Sky Active Drive de 6 velocidades y adicionalmente a eso cuenta con tracción total inteligente en las 4 ruedas. Al manejarla, realmente se nota el trabajo que ha hecho la marca japonesa por brindar una muy buena respuesta desde bajas revoluciones, ya que el empuje es contundente y sin darnos cuenta se puede alcanzar velocidades que superan el límite legal de muchas vías en nuestro país. A ello se suma una suspensión confortable y bien calibrada para evitar balanceos notorios en las curvas. Lo cierto es que en términos de desempeño se pone a la par de otras camionetas similares con motor V6. Tal vez le haría falta una caja de 7 o 8 velocidades para una mejor relación en carretera. Dado que su peso no supera las 2 toneladas, el consumo ronda los 36 km por galón aproximadamente, de acuerdo a la conducción de cada persona, una ventaja frente a varios de sus rivales directos. Es indudable que después de esta prueba de manejo con la nueva CX-9 Grand Touring Signature, el desempeño de su motor turbo es acertado para la carrocería. La calidad de sus acabados son muy buenos y tiene un gran confort interior. Solo le haría falta un techo doble panorámico. Además de que su comportamiento dinámico la hace una interesante opción en el segmento de las camionetas grandes con capacidad para 7 pasajeros. Igual como sucede con otros productos de la casa japonesa, la CX-9 ofrece una buena relación precio-producto frente a sus principales rivales, como pueden ser Chevrolet Traverse, Dodge Durango, Ford Explorer, Nissan Pathfinder o Honda Pilot, por mencionar algunas camionetas. Y con un poco más de 150 millones de pesos, podemos encontrar una amplia oferta de SUVs en Colombia. ¿Qué prefieren? ¿Una de estas grandes camionetas familiares con capacidad para 7 pasajeros o un SUV compacto del segmento premium de solo 5 plazas? Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo y hacer algún comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ah, y no olviden activar notificaciones en la campanita para estar enterados de todos nuestros nuevos contenidos. Nos vemos en un próximo video.